Hi babies, welcome to another video of my channel English. Te veis, de verdad que te veis muy bonita. Loco, tú no. Has dicho lo mismo, yo siento que me veo igual. Loco, te veis muy pero bonita. Pero estoy embarazada. ¡Nee! Oigan, bienvenidos. Nada que decir, bye. Les debía un video hace rato y yo había tenido mucho asquete y me había sentido bien como el hortillo como para grabar este video, pero hoy día dije, loco, igual me arreglé un poco, bueno, mínimo, porque tengo un poco de blush y la nada, mínimo, y aparte tengo una polera de set, me bañé, entonces mínimo. Sí, bueno, al grano. Sí, mucha cháchara. La cosa es que les debía este video hace mucho tiempo. Ta 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 tan tan ta tan tan. Lo compré antes de saber que estaba embarazada. Literal. Y no lo había abierto y dije, no, lo voy a guardar, su cartita bajo la manga para cuando me falte algún video. Ahora no es que me falte ningún video porque tengo varios videos guardados porque una es previsora también. Pero yo dije, ya, es el tiempo. Mira, tengo fruta congelada, tengo leche helada, arma mamean. Entonces, nada, me costó casi 11 lucas, 10.900 pesos. Vamos a ver si realmente funciona. Ahora, no vas a hacer helado, porque yo dije, ¡una máquina de helado! ¡Sí! Pero no, es que dice smoothie blaster. Y también es un milkshake. Ah, yo quiero un milkshake. ¿Cachai? Igual para hacer un milkshake en verdad no es la gran weá, porque tú compras helado y lo metí en una juguera con leche, milkshake. Es muy rancia. Pero es verdad, pues. Ya. No está esta máquina de mierda. Ya, ok. Pero sigue. Ya. Y para el smoothie también, pues agua con hielo. Ay, qué da mierda. No, vete tú primero. Oh. La cosa es que vienen 11 piezas. Ahora yo quiero recalcar que ya trae el soporte, la máquina blaster, la prensa de ingredientes, la manivela. ¿Cuentan la manivela? Sí, pues. Como una pieza. No, cuentan las instrucciones como una pieza. Yo fucking dum dum. ¿Sabía ocuparlas sin instrucciones? ¿Sabía armarlas sin instrucciones? No creo. Pero no es una pieza. Y tiene 3 tazas. A ver, ábrelo, estoy ansiosa. Hace como 2 meses que lo tenemos ahí. La cosa es que, no sé, vamos a abrirlo, vamos a visitar a familia. A ver si está cool. Este no es un video para niños, por si acá. Les aviso al tiro. Así que no puedo estar en a sus niños a ver este video. O si quieres, sí, pero igual a garabatito. Entonces cae bajo tu responsabilidad si le muestras este video a tus chiquititos. Ah, ya. Ya. Lo primero es, wow, qué lindo. Está bonito, ¿no? Y está como mal ensamblado. Está mal puesto. Eso es así. Está como mugriento por dentro. Bueno, ¿qué esperáis? Estaba de rebaja. Loco, ¿qué onda? Tiene la base, que yo creo que está como ahí. Ay, no sé. ¿Te ayudo? No, no te preocupes. Ya, mira, después lo vamos a sacar las piezas primero, ¿ya? ¿Ok? La instrucción es una pieza fundamental. ¿Ah? ¿Ya? Y aquí vienen otras cositas. Ven, no me estáis hueveando que esas son las tazas. Yo sé que costó 10 lucas, Juan, pero no sean mugrientos. Mentira, son de plástico duro, de plástico. Son como de papel. ¡Loco! Son de papel, se los pago. Se los pan. Por último, si queríais meter un vaso de plástico, podría haber sido uno de mejor calidad. Pero mira esto. Ese es para un uso. O sea, obvio. Que no se puede reutilizar esta cuestión porque mira, mira. Loco, ni siquiera ejercí fuerza. Nada. Ya, mugrientos. Viene con 3 cucharitas. Que 3 cucharitas por último sí se pueden utilizar. Ya son plásticas. La manivela. Tanto la manivela. Y esta cosa que es como para... ¿Está ahí? Entonces ahora vamos a montarlo todo. Pero vamos a ver... ¿Te ayudo? A ver, espérate, mira, ni siquiera... Weón, es tan mierda que ni siquiera te enseña cómo montarlo. Loco, es fácil. Loco, pide a un adulto que arme la máquina. Para que tu blaster 2 en 1 sea un éxito, lee las instrucciones. ¡Loco, me estáis hueveando! Toma. ¡No hay instrucciones! ¡No, si esto es todo lo que trae! ¡Toma! ¡Te lo juro! No, es que, ¿dónde están mis instrucciones? Oh. O sea, yo pagué por 11 elementos. ¡Toma! 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y... ah, no mames. Al día siguiente. ¡Ah! Pero no salen las instrucciones. Dime si no salen, no salen. ¿Por qué me estás grabando a mí o estás grabando las instrucciones? ¿Por qué haces así si ellos no te ven? ¡Ay! Ya, mira, igual no era tan difícil de armar. ¿Pero tú le pusiste color? ¡Ay, es porque estoy embarazada! Loco, sé cómo lo oye. ¿Para qué quiero hermanas como tú si tengo hermanas como tú? ¿Ahora qué? Ya, bacán. Veo que hay un triturador de plástico, ojito. ¿Se ve? Todo sucio. ¿Se ve? ¿Se ve? Te dije que sí, ahí está. Loco, como el orto. Y ahí, ¿cachai? Entonces lo que vamos a hacer ahora es... traer los materiales. Claro, para porque tenemos que probarlo. ¿Puedo hacer uno yo también? Sí, obviously. Cachipún. No, yo primero. Yo parto. No, yo tu ganas lo grabo sola. ¡Nia! Trae el plátano. Tenemos solo el plátano porque me comí toda la fruta congelada. Unos momentos después. Ay, si es normal que se oxide. No, ¿por qué mi plátano está negro si estaba congelado? Puta, qué mierda. No, ya. Bueno, gasté cualquier plátano. Este plátano. No solo. Tengo 6 bolsas de plátano. No te lo vas a comer. O sea, huele como a rancio, mira, huele. Loco, este plátano está malo. Me acuerdo la torta que me dieron de plátano una. ¡Loco, no! ¡Recuerdo de Vietnam! ¡Dios! Ya, Para terminar de grabar este video, la Cecilia va a ir a comprar fruta congelada, si es que hay. Es que la Cecilia es producción, ustedes entienden. ¿Por qué ahora me decís Cecilia? Que te vas a despedirte. Cecilia. Así que va a ir a ver si es que hay fruta congelada. Esperemos que sí. Si es que hay como de blueberry. O igual el yogurt va a ser carísimo y. Lleva la tauchera. 346 minutos más tarde. ¿Cuánto rato pasó más o menos? Una hora. Un poco más. La Cecilia fue a todos los negocios a mi alrededor. Nadie tenía frutita congelada, así que optamos por pedido ya. Nos gastamos buen varón esto, así que porfi vean el video. No, vean los comerciales. Los 5 segundos. No te pido más en realidad. No pido más. Pero loco, qué cara la fruta congelada. Casi 4 lucas. Chirimoya congelada. Igual está dura. No sé si esta máquina. Frutillas. Tú me decís, oye, hubiera comprado en la feria. Loco, no está la feria ahora. Ay, está re enojada con la vida. Perdón. Los cambios de humor de una embarazada. Ah, ya. ¿Qué? Ya, hoy tengo muchas ganas de vomitar. Pero aquí tenemos frutos del bosque. Sin aditivos, sin preservantes. ¿Y tienes un heladito de esto? ¿Como para probar? ¿Alguna cosita? Porque estos están como más. Sí. Esto está muy duro y esto. Ya parece palo, la buena. Déjalo acá. Está todo natural. Mira qué bueno. Vamos a ver ahora cómo se hace el heladito. Lo único malo de estas bolsas es que no traen. ¿Cómo se dice? ¿Abre fácil? O sea, corte aquí no, que no trae. Después para ponerlo. Sí, igual, sí. Mal ahí. Porque la otra, la frutilla creo que trae. No. ¿No? Una mierda. Pero dale. Una horta. Mira, Bruno. Le vamos a echar la fruta. Va a ser como un raspadito, yo creo, ¿o no? Sí, a ver. Loco, no hagáis fuerza. Loco, no sale nada. No está saliendo cualquier momento, nada. Cualquier momento, weón. Mira, doctor. Loco. ¡Ay, está doliendo! Loco, lo estaba diciendo para el otro lado. ¿No? Sí. No sé. Lo estaba diciendo para el otro lado, creo. ¡Loco! Oye, igual estoy como anonada. Yo igual. ¿Sí? Sí. ¡Ya! Cucharitas de mierda, vasos de mierda. ¿Cómo granizado? Que podrías hacer con cualquier máquina que tengas en tu casa. Pero está novedoso. Mi aprono. Toma. Espérate. 100% natural. O sea, igual un poco ácido porque los frutos rojos son. Ah, ya. Voy a buscar la leche. Pero loco, está cool, sí, igual está cool. Ahora que te cuento, igual lo podrías hacer con una 1, 2, 3. Una mini pimer. Sí. Mira, mini pimer te sirve para todo.
Mira, ahora la Cecilia va a hacer un heladito. Yo prometo me como este, porque es natural y a la guagua le gusta. A la guagua. Es un embrión, todavía no es una guagua. Un embrión. No tiene oídos, así que no nos puede escuchar. Pero tiene corazón. Ah. Vamos a echarle hasta arriba, dale, hasta arriba. Ya está ahí nomás. Después le echáis dos veces, pon el vaso. El vasito. Ya, mira, no está tan rancia, por 10 lucas, la verdad, para que los niños se entretengan. Vamos a echarle poquita leche. Pero no, pero poquita. Ay, me fui a Perú. Entonces, ahora ahí. ¿Para qué la hora? Sí, para el otro, para el otro. Cuidado. ¡Ahí está saliendo! Está toda la leche ahí. ¡Hola! ¡Milkshake! Dale, dale, dale. Saca esta nueva chuta. Dale, dale. Para que es como una caca. ¡Pero mi milkshake! Loco, y la leche. Loco, mira. ¡Qué mierda! Oh, pero algo hicimos mal, no sé. Te dije si había otra instrucción o algo así. Pero si no hay nada más, po, tú lo viste. Ahí está. Me dan mi leche. Loco, se va a caer, se va a caer la leche. No cae por ahí. Qué guerra. Dale, 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 dale. No, para el otro lado no. Porque si lo hacías para el otro lado se chorrea todo. Coloca la taza en el compartimiento, introduce la prensa con la mano y presiona hacia abajo mientras giras la manivela en la otra mano para empezar a mezclar el milkshake. ¡Y la leche! ¡Está ahí! Ok. Coloca algunos de los ingredientes que ha elegido en los compartimientos de soporte base para tenerlos a mano. Retira la prensa de la mano superior de la máquina. Coloca el helado en la máquina de milkshake. Mentira, que ya tenéis que poner el helado listo. ¡Ah! ¡Loco! ¡Loco, qué estúpido! Se ve igual. ¡Loco, pero... está creo que saliendo, ¿no? Ah, no. Está igual, pero más claro. Espérate, pues ya viene, ya viene. ¡Mira, mira, mira! Mira, 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 es como caca. La like cadía rey. Ya, pero igual que asquerosa la weá. Ese weón nunca ha sido milche, weón. Ahora se quedó pegada, weón, no la podéis sacar. ¡Loco! Te echaste mi juguete de 10 lucas. Ahí está. Espérate, le vamos a dar otra cosa más. Y le vamos a echar otro poco de leche. Loco, va a quedar más líquido. Esa es la idea, pu. Ah, bueno, sí. No la apetece tanto, linda. Cuidado, mi papá. Yo creo que es igual, man. No, loco, no. Mientras más loco así, más va a tener suavidad. Supongo yo. Sí, pu. Igual tiene semillas. Ya, pero igual es caleta de leche ahí arriba. Como que no debiera, ¿o sí? No sé, yo. Yo no me meto. Igual como súper mal ensamblado todo. Te dije que estaba mal. ¡Loco! ¡Se está cayendo todo! Mira, ahí va. ¡Éjale! ¡Loco, Bonnie, córtala! ¡No! ¡Puta la weá! Oye, este video fue más un chascarrito. Aquí tengo el video sin leche. El video. ¡Loco, no sé, ya está chupando la máquina! ¡Y los dientes rojos! Este es el sin leche y este es el con leche. Voy a probar el con leche, que es leche descremada Obi. Le falta azúcar. Quiero probar el sin cebolla. Creo que prefiero el sin leche, weón. No sé, pero como que ya estoy bien acostumbrada a comer sin azúcar. A comer cosas sin azúcar, entonces como que whatever. La asesina la huelló todo. Toda la mesa con china. Creo que estoy toda con china. Bueno, lo vamos a intentar con la pulpa de chirimoya. Loco, se sigue tomando todo. Loco, no escupas al suelo. Oh, basta, tío, me no va. Loco. Eres una sucia. Ah, ya. Ya, apúrate para que hagamos la otra fiesta. Ahora que... ¿Cuál es tu opción de grabarme? ¿Qué onda? Esta es la... hoy ábrela a la nani, porque va a estar llorando todo el rato. 346 minutos más tarde. Después de esto que no fue un total fraude, la verdad. No fue un total fraude. Ahora, de que lo podía hacer con otras máquinas que tenía en tu casa, sí. Voy a ocupar la pulpa de chirimoya. Un poco por ahí. Huele a chirimoya congelada. Muy rico, por cierto. Y voy a ocupar de nuevo la maquinita. Harto cochina la máquina. Como, no digo porque tú la hayas lavado mal. Digo que es difícil de lavar.
está mal ensamblada, por lo que le entran como hueaitas en todos lados, entonces cuesta más lavarla. No sé, a mi parecer es una caca. No sé si vale las 10 lucas, esa es la verdad. No, pero una mini pyme. Y si escuchan mucho ruido, ah, es porque está la puerta abierta, hace mucho calor, chiquillo. ¿Es ahí o no? Sí. No. Sí. ¿Qué? ¿Está saliendo rosado? ¿Qué? Ahí va. Sí, ahí va. Ahí vamos, si tiene que salir. Loco, y te vas a echar un pedazo grande, ¿cómo vas a subir? ¿Qué? Weón. ¿Así es como lavas tú? Loco, no pude, te dije que no podía desarmarla. ¿Así es como lavas tú? Te dije mierda. Que no podía desarmarla. Como que, no sé, siento que esto está haciendo un fraude. Mm. Échale un poco de leche. Ya. Ahora sí. Uy, qué dulce, weón. Uy, qué malo, weón. ¿Literal? Qué verga. Para la otra fruta yo creo que estaba bien. ¿Tú creí? Para la frutilla, que tiene como más cuerpo. Pero esto ya es pulpa, ¿cachai? No son pedazos. Bueno, ahí está saliendo igual. Cuesta, pero hay que seguir dándole a la manivela nomás. Yo lo intento, de verdad, estoy toda pegajosa. ¿Sigo yo? No, me cuesta nada. Pero de todas maneras, muy what the fuck. Como que siento que le puse caleta y me está dando muy nada. Mm. ¿Y tú? Muy poco. Porque se quedó todo como pegado adentro. Sé que no vendrás. Todo lo que fue. Y ella creía que imitaba bien a Shakira, weón, y culo, yo. Acaba que no. Lo más chistoso cuando decía me cree porque está sonámbula. Y dice, Shakira, y yo sí. Una hora después. Y luego ya no va a salir más. Y si ahí hay más, mira, no sigue va saliendo. A salir más. Te ayudo. Loco, ¿te ayudo? ¡Pero Emma! Loco, María. Ya, yo sigo. ¿Cómo? No, ya no, probémoslo mejor. Pruébalo. Loco, yo estoy segura que tiene más. Está bueno, a mí me pareció un poco del orto. Está rico. No es mi favorito, pero yo lo haría jugo. Loco, grabamos. Ay, ¿por qué? ¡No contexto! ¿Qué pasa? ¿Qué hice? Hice así, se empezó a salir la Eva. Grabamos. Y yo, no contexto. Ay, me metía todo en un bucle. Mi favorito sin duda es este. Mira, ¿qué te cuento? ¿Qué te digo? ¿Verdaderamente es necesario comprar un 2-in-1 milkshake blaster o smoothie blaster? No. No, porque la verdad es que con una mini pyme hacen lo mismo. Bueno, literal, hacen lo mismo. Y la mini pyme no solamente te sirve para eso, ojito. La mini pyme sirve para todo, para todo. Para todo. Así que, ¿es una buena compra? No. Mira, para que se diviertan tus cabros chicos, a lo mejor sí. Un día de verano, 10 luquitas igual cuesta. Igual, piola, como que, ay, niño, hagamos helado. Igual, entretenido, sí. ¿Se van a reír? Sí. Les van a ensuciar la casa. Los niños les van a ensuciar la casa. Pero, oye, igual está divertido un rato. Pero no como un juego que yo... Oh, bacán, no sé si, yo no lo recomiendo. No lo recomiendo, pero tal vez sí para una tarde de juego en familia. Como que, uy, hagamos helado y traen como varias frutitas, ¿no es cierto? Igual estaría cool. Ya, sí, eso sí. Pero para un día. Porque no viviría haciendo helado con esto, ¿verdad? Bueno, igual, por el precio, tampoco es como que está muy caro. Medio choto, mal ensamblado. Porque, weón, miren esto. O sea, are you fucking dum-dum? Y en general está todo así como puesto a la mala. Como que, no sé. Tomaste el peor. Y, o sea, yo estoy cerrado. Y hacen un cagadero más o menos. Así sí. Que estén dispuestos a ensuciar y a ensuciarse un poquito. No sé si le echó leche a la cuestión y se lo salió todo por ahí. ¿Te puedo robar un poco de leche, ¿no? Sí. Miren, así es como pasan los camiones fuera de mi casa. ¿Ah? Y después me dicen, no, Emma, cámbiate de casa. Y yo aquí sin poder pagar nada. Ah, ya. A ver, inténtalo. Uy, se me ve el dedo. Hola. Ah. Está rica. No me gustó mucho la chirimoya. Es muy dulce.
como que me dio puto asque... Es broma. No, pues pero me está jodiendo. Acuérdate que tenía que hacer primero la pasta y después tirar la leche con la pasta dentro. Loco, no vas a conseguir nada. Nada. Y mi leche gastada por las puras. Espera. ¿Está saliendo? Se me agota. Por ahí va. Loco, qué mierda. Se hizo diarrea. ¿Qué? Estúpido juguete para niños. Soy chata. Tan pesa, entera chota. Sí. Loco, la máquina se hizo diarrea. Soy diarrea hater de los juguetes. Yo siempre veo cosas de reviews para niños y así. Loco, ¿se pueden callar ustedes? Loco, pero está como líquido. Vamos, danza la mano. Pero qué asco. A ver, tómatelo. ¿Está rico? Está malo. Mira. A ver. Not my favorite, pero con la leche queda mejor que solo. Sí. Definitivamente, porque está como bien dulce. Pero la leche donde no tiene nada de azúcar ni nada, como que hace que se... ¿Cómo la mierda la máquina? Bueno, babies, y con esto nos despedimos. Déjenme su apreciación en la caja de comentarios. Está goteando, mira. Está goteando. Ahora sí, pues bueno, ahora sácale la hoja, la wea de mierda. Bueno. Déjenme qué les pareció en la caja de comentarios. Armament. Uy, mi perra, wey, como que me odian. Sí. Si te gustó este video, no olvides compartirlo, suscríbete al canal, dejar tu suculento like y deja lo que quieras en los comentarios porque aquí leemos absolutamente todo. Bye. Desde que dejé de fumar, puedo cantar mucho mejor. ¡Hey!